Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Ya sabes que aquí yo te doy la receta y tú le das sabor a ti. Hoy vamos a preparar un exquisito y delicioso chorizo estilo chihuahua. Chorizo norteño también. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 10 cucharadas de orégano mexicano, 12 dientes de ajo pelados, 5 cucharadas de comino molido o comino entero, del que tengas tú, 5 cucharadas de sal, pero esta la vamos a ir agregando poco a poco. También vamos a necesitar 2 cucharadas de pimienta molida o entera, de la que tengas en casa, 225 mililitros de vinagre blanco, 400 gramos de grasa de puerco, 2 kilos de carne de puerco en trocitos. Si tú no tienes para moler tu carne, molino para carne, puedes comprar la carne ya molida de puerco que te la muelan, no pasa nada, igual te va a quedar muy bueno. También vamos a ocupar chiles guajillo, de este chile guajillo, y lo vamos a hidratar en agua o a ponerlo a hervir unos pocos minutos en lo que nuestro chile se ablande, porque lo vamos a moler. Yo voy a moler mi carne en un molino que tengo, pero como te repito, como si tú no tienes, tú puedes comprar la carne ya molida. Vamos a hacer nuestra receta de chorizo. Bien, este chile ya está listo para moler. Simplemente vamos a sacarlo del agua, porque no vamos a necesitar el agua. Lo vamos a licuar con solo el vinagre y las especies. Vamos a sacarlo del agua, ponerlo en un colador para drenarle todo el agua que le puede quedar adentro. Y dejar que se enfríe poquito para el momento de utilizarlo con nuestra carne, ya esté frío. Mientras tanto vamos a moler la carne. Bueno, yo ya tengo listo aquí mi molino para empezar a moler mi carne. Les voy a dejar el link donde pueden conseguir este molino. Es económico y de verdad que es muy útil. Puedes hacer chorizos, salchichas, puedes hacer muchas cosas. Vamos a moler la carne. Se va a oír poquito de ruido, solo quiero mostrarles cómo va saliendo la carne y luego ya ustedes deciden si lo compran o no. Y como les repetí antes, si no tienen este molino, pueden comprar su carne ya molida, le pueden decir al carnicero que les muela 2 kilos de carne. Carne de pierna, de espaldilla, no importa. Puede ser puerco o res, yo en esta ocasión voy a hacer la de puerco porque es como normalmente la utilizamos. Vamos a moler. Bueno, miren, así va quedando mi carne. Está medio molida. Le voy a dar una segunda molida después de que la termine toda. Pero ustedes al carnicero le pueden decir que se las muela una sola vez o que la muela dos veces. Aquí está, miren, así está quedando. Miren. Así se puede utilizar también, pero me gusta que esté más molida. Al molerla vas poniendo pedazos de carne y pedazos de grasa, si es que compraste grasa aparte. Si tu carne tiene suficiente grasa, pues no hay necesidad. Miren, esta es la grasa, la pura grasa. Voy a seguir moliendo. Bueno, yo terminé ya de dar la primera molida, miren. Voy a dar una segunda molida.
Ahí está perfectamente molida, lista para utilizar para nuestro chorizo, para albóndigas o cualquier tipo de guisado. Si tienes un molino Aldo en él, si no, pues que te la muelan en la carnicería. Y si tienes un molino y la vas a moler, ten mucho cuidado de no meter los dedos ni meter las manos. Trae esto, que es para empujar la carne. Con esto vas empujando la carne hacia adentro del molino. No vayas a meterle otra cosa, no vayas a meter las manos. Bueno, ya está mi carne, miren. Miren qué bonita quedó. Ahorita les voy a mostrar cómo se arma el molino en caso de que ustedes tengan. Les voy a mostrar cómo va la cuchilla y cómo se ponen los demás, las demás cosas que trae. Miren, les voy a mostrar cómo armar el molino, si es que lo tenemos o si piensan comprar uno, porque normalmente nos confundimos mucho con la cuchilla, con la navaja, es esta. Vamos a empezar poniendo el gusano. El gusano va dentro de este tubito, que a su vez va aquí adentro. Tienen que buscarle porque trae dos orejitas que tienen que ensamblar ahí adentro. Acá a un lado, voy a mover un poquito la cámara. Tiene un tornillo con el que ajustas para que se apriete bien y no se mueva ni se suelte al momento de usarlo. Enseguida vamos a poner el tornillo dentro o gusano. Vamos a mover poquito. Este es el, esta parte, la parte larga, esta, va hacia adentro. También, no sé si se alcance a mirar, tiene como unas ranuritas que son las que tienen que ensamblar adentro. Ustedes traten de meterlo dándole vuelta hasta que sientan que quedó metido en el agujerito que está ahí. Vamos a ver. Ahí está, miren, si ustedes lo mueven y no se gira, se queda atorado, es que ya está dentro. Si se da vuelta, es que todavía no está dentro. Ahora, la navaja normalmente la miramos así, ¿verdad? Para nosotros, pues este es el derecho y este es el revés. Y a veces cometemos la equivocación de ponerla así. Si ustedes tratan de ponerla así, claro que va a quedar, sí va a quedar. ¿Por qué? Porque esto ensambla en el tornillo, pero no va a cortar, no les va a moler nada porque no va así. La navaja va así. Siempre recuerden que el revés tiene que quedar para enfrente. Vamos a ponerla y darle vuelta hasta que ensamble. Listo. Ahí está. No sé si alcancen a mirar. Ahí está. Miren. Ahí está, no se mueve ya para ningún lado. Si la ponemos al revés, miren. Así también ensambla. Se fijan, también queda. Pero no corta, no muele. Tiene que ser así. Siempre recuerden, el lado tosco va para hacia afuera. Vamos a ponerla. Yo al principio, la primera vez así la puse y decía yo, ¿por qué no muele? No sirve, pero no, era yo la que estaba mal. Este va hacia afuera. Enseguida va este. Trae diferentes. Este es para moler más grueso. También trae esta para moler más fino. Este. Y tiene este tubito. Este tubito que nos sirve para si vamos a meter nuestro chorizo o nuestros embutidos en tripa. Aquí está, trae todo esto que se utiliza para embutir, que viene siendo entripar, meter las carnes, chorizos en tripas.
como les digo, es de mucha utilidad y no es, es un precio muy accesible. Bueno, vamos, yo voy a dejar puesta esta porque es la que se necesita, normalmente es la que más se utiliza. Tiene que quedar el agujerito del centro. Y miren, antes de ponerla, tiene unas pestañitas, si miran. Y aquí la parte esta tiene otras, unas ranuritas, que es donde tiene que ensamblar estas pestañitas. Vamos a mover, girando. Ahí está. ¿Se fijan? Ya no se cae. Eso ya está puesto. Por último, vamos a poner esta parte, esta tapadera, que pareciera como la parte de abajo de un vaso de licuadora. Esta se pone aquí así para evitar que se salga la navaja y el sedacito este con el que se pasa la carne. Y así va quedando nuestro molino. Y ya de último vamos a poner esta, que es la charola. Es la charola que va encima del molino por donde vamos a poner nuestra carne. En esta parte queda adentro del tubito por donde va a pasar nuestra carne, y aquí te permite poner la carne e ir aventándola. Y con este mango vamos a empujar para no meter los dedos ni meter cuchara ni algún tipo de material. Vamos a poner, mira, no sé si se alcanza a mirar, esta es, y esta es la mano, por eso le digo la mano, para cuchar nuestra carne. Y así está nuestro molino listo para moler nuestra carne o lo que tú quieras moler. En la parte de abajo del video te voy a dejar el link donde puedes encontrar este molino. Hay diferentes precios, diferentes tamaños, pero para una casa este está muy bien, es muy buen tamaño y puedes moler todo, puedes moler chile, puedes moler maíz cocido, puedes carne molida, pollo, lo que tú quieras. Bueno, espero que te haya servido para, en caso que tengas tu molino o quieras comprar uno, ya no batalles para armar. Continuamos. Bueno, nuestro chile ya está frío y listo para hacer molino. Vamos a poner el chile. El chile, recuerden quitarle la semilla antes de cocerlo o de ponerlo a hidratar en agua caliente. Voy a poner todo el chile, 200 gramos de chile guajillo California, de que tengas. Si se va alguna semilla, no hay problema, listo. Vamos a agregar los ajos, todos los ajos. Vamos a agregar el orégano para que se muela de una vez bien. Y para que todo quede bien integrado, le voy a poner los demás ingredientes. Sal, le voy a poner poquita aquí, luego voy a probar y voy a ir poniendo de poco en poco. Le voy a poner la pimienta de una vez para que todo se integre bien. No hay necesidad de ponerla ahorita porque ya la tengo molida. Pero si tu pimienta es entera, pues la pones de una vez. Si no, si ya la tienes molida, la puedes agregar después a la carne. Pero yo quiero que todo quede bien, bien mezclado. Y vamos a poner el comino. Y vamos a agregar poquita sal, la mitad de las 5 cucharadas de sal. Y vamos a agregar todo el vinagre. El chile no lleva agua. Lo vamos a moler solamente con el vinagre. De poquito en poquito le vamos a ir moliendo porque es mucho chile y el vinagre es poco. Pero vamos a ir moliendo de poquito. Y vamos a ayudarle con una cuchara a meter los ingredientes que se quedan arriba. Así le ayudas con una cuchara, una pala, para que quede todo, se vaya hacia abajo y siga moliendo. Porque este chile tiene que quedar espeso para que se pegue a nuestra carne.
por eso no lleva agua, porque al final de cuentas el agua se le sale. Paramos y volvemos a revolver. Y así hasta que quede bien molido, porque no lo vamos a colar, así lo vamos a usar directamente en la carne. Voy a agregar los 25 mililitros más de vinagre, porque esta taza que tengo yo es de 200 mililitros. Voy a agregarle y a seguir moliendo. Probé mi salsa, mi chile, y le falta sal. Voy a agregar poquita más sal, la mitad de lo que me queda, que viene siendo como una cucharada más, y voy a moler. Te recuerdo que si no quieres moler el chile, los ingredientes en la licuadora los puedes poner en el mismo molino. Cuando estás moliendo tu carne, vas alternando, metes carne, grasa, chiles y los ajos y las especies. Si no, puedes usar el vaso de la licuadora. Yo uso el vaso de la licuadora por si en caso de que le queden mucha semilla o algo, se muela bien en la licuadora. Porque en el molino la semilla, como es muy chiquita, se pasa. Entonces se pasa por los agujeritos del sedazo y no se muelen bien. Entonces yo lo voy a moler aquí en la licuadora. Bueno, así quedó mi salsa. Miren, espesita como tiene que quedar para que se pegue al chile. Hay que tenerle paciencia a la licuadora, ¿eh? Hay que moler poquito, revolver, moler poquito y con una cuchara ayudarle así para que los ingredientes que se van quedando arriba se vayan hacia abajo cuando tú le ayudes con la cuchara y siga moliendo. Porque si dejas que la licuadora haga todo el trabajo sola, se puede quemar porque la mezcla es pesada. Como no lleva agua, es pesada. Miren, ya está lista. Vamos a ponerla en nuestra carne. Para poner el chile en la carne, yo te recomiendo que uses guantes, porque el chile se queda en la mano y queda tu mano pintada. Y a veces si el chile pica, pues olvídate, te van a arder las manos como 3 días. Entonces voy a ponerme guantes de látex o del que tengas ahí, que sea para cocinar. Vamos a irle poniendo el chile. Primero voy a quitar lo que se quedó en la cuchara. Bien así. Y de poco en poco vamos a ir poniendo. Vamos a agregar más. Así. Si tú quieres que tu chile sea, tu chorizo salga muy picoso, pues cuando pongas a hidratar tus chiles, hidrata unos chiles árbol también. Este lo voy a dejar así, tal cual viene el chile. Ahorita lo voy a probar, a ver qué tan picoso está. Y también voy a freír poquito chorizo para ver cómo está de sal. Voy a seguir amasando hasta meter todo el chile, para que quede un chorizo muy rojito y muy jugosito. Miren, así va quedando. Ya le puse todo el chile. Voy a freír poquito para ver cómo está de sal, y si le falta sal, antes de guardarlo, ponerle la sal que le falta. Vamos al sartén. Yo ya tengo mi sartén. Voy a acercarlo. Y voy a poner poquito chorizo, poquito, no mucho. Voy a poner poquito solamente para probar. Voy a probar cómo está de sal. Vamos a freírlo. Si falta sal, le vamos a poner más sal. Todos los demás ingredientes están bien. Solo la sal la dejo siempre para el último, porque luego a veces puede ser que pongas cucharadas muy grandes y se te hace salado. Es mejor que le falte y tú ya le vas poniendo. Vamos a esperar que se fría para probar. Bueno, sí le falta. Para mi gusto sí le falta. Voy a agregar la otra cucharada que tenía aparte.
y voy a revolver. Yo sé que es tardado, que si lleva, si requiere su tiempo, y los ingredientes pues realmente no son muchos, normalmente los tienes en la casa, pero créeme que vale la pena. Este chorizo queda muy muy rico y ya lo vas a tener listo tú para cuando lo necesites. Después de que lo terminas, lo vamos a poner en bolsitas de esas que traen zipper y lo podemos congelar. Dura hasta 7 meses congelado. Y al momento que tú vayas a utilizarlo un día antes en la noche, lo sacas del congelador, lo metes al refrigerador y ya en la mañana te amanece listo para usarlo. Igual voy a guisar más, poquito más para ver la sal. Bueno, ya está listo. En total le puse 7 cucharadas de sal para 2 kilos de carne y 400 gramos de grasa. Vamos a guardar esto en unas bolsitas de zipper para meterlo al congelador. Miren, estas bolsitas vamos a ponerlo. O puedes ponerlo en bolsas grandes. Yo lo porciono en bolsas pequeñas porque así voy sacando y voy usando. De otra manera, si pongo bolsas grandes, al descongelar tengo que usarlo todo rápido y no. Mejor así. Lo pones en bolsas pequeñas, como de medio kilo más o menos, una libra, medio kilo. Y empacas todas tus bolsitas y al último las cierras. Bueno, y así tenemos nuestras bolsitas de chorizo y lo vamos a tener listo para cualquier ocasión que lo necesitemos. Cierras la bolsita, aplastas y sacas el aire. Mira. Y de aquí se va directo al congelador. Un día antes en la noche que lo quieras usar, lo sacas, lo metes al refri y ya lo tienes listo al siguiente día. Si no, si de última hora quieres usarlo, sácalo del congelador y sin sacarlo de la bolsa lo pones en una bandejita con agua fría y en unos minutos se te va a descongelar. Vamos a cerrar todas nuestras bolsas para llevar a congelar. Mira, yo tengo una bolsa congelada que me quedaba de la vez anterior, hace como 3 meses hice. Y mira, sigue en perfecto estado, el congelarle no le va a afectar el sabor, la textura, nada. Nada, sigue igualito como si lo acabaras de hacer. Bueno amigos, así quedó nuestro chorizo. Ya este está previamente guisado, miren qué rico y huele delicioso, de verdad que se lo recomiendo. Le sirve para cualquier plato, para elaborar cualquier platillo, simplemente solo. O también lo pueden utilizar para venta. Miren, está bien, bien rico. Bueno amigos, vamos a adornarle con unas hojitas de cilantro. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden darle like, suscribirse y me ayudarían mucho si comparten. Nos vemos hasta la próxima.